Sí, sí, en el podcast anterior ya les definimos alfa como una identidad, la identidad de x y también la identidad de aquellos que quieran probarse a sí mismos en la plataforma. En pocas palabras, la conclusión que expusimos, que expuso su CEO, Juan Colón, es que x es el territorio perfecto para demostrar tu alfa, para demostrar tu valía, tus aptitudes, tu determinación y también tu inteligencia, y hacerlo de una forma competitiva, que también es un rasgo característico de quienes poseen ese alfa. Ser una persona alfa es enfrentarse todos los días a las dificultades para intentar demostrar que hoy lo vamos a hacer mejor que ayer. ¿Se sienten identificados con esa filosofía? Quizás ustedes tienen un alfa dentro y nunca han recapacitado o nunca le habían puesto un nombre. Y es por eso, por lo que en este podcast le vamos a decir adiós al movimiento Trader y le vamos a dar la bienvenida a la hora alfa. Un adiós que tampoco es un adiós, es una metamorfosis. Y en los próximos minutos vamos a hacer un balance de algunos de los principales aspectos que hemos abordado durante este movimiento. Trader, pero también con la mirada puesta en el futuro y en qué espera Darwinex y qué esperan sus traders de esta nueva etapa que se abre. Juan Colón, CEO de Darwinex. Muy buenas tardes. Un placer estar contigo una vez más bueno una vez más además estamos pues eh, confinados estamos eh, teletrabajando de, de nuevo es, es una pena porque al final creo que ya eh, se nos van a borrar las caras es un, es una lástima porque al final luego se pierde se pierde esa, esa conexión ante el verle la cara a la otra persona y poder eh, interactuar no de una forma un poco más, más personal pero bueno siempre se agradece de todas formas que pese a que estamos confinados en casa sabemos que hay vida más allá de nuestras cuatro paredes y el poder hablar aunque sea vía telemática pues eh, también siempre se agradece ese contacto humano, aunque sea de, de esta forma, ¿no? Juan, eh, hora alfa. Es, eh, bueno, en línea, en línea con eso, Marta, yo estoy comenzamos. seguro que los de Google ya sí. en este rato han pensado en una solución para que mientras se oye la voz, pues puedas poner un... Un avatar al gusto del consumidor, para unos quieran, si quieren que sea Mickey Mouse el que hable, o, o, o Cenicienta, o Correcaminos, o yo que sé, o George Clooney. O sea, cada uno a, a gusto del, del consumidor. Estoy seguro que darán sí, no, con no. la forma de ponerle cara. De hecho, bueno, de hecho, no sé si era un, un capítulo, creo, de Black Mirror que te, permití, te permitía ponerte un filtro en, en la vida real. Esto sería más bien un filtro para, bueno, para las teleconferencias. ¿no? Seguro, de hecho, que Google, o vete a saber, quizás. Facebook están en, en ello manos a la hora. Eh, pero bueno, del teletrabajo pues eh, ya todos nos hemos acostumbrado. Los oyentes que nos escuchan pues probablemente también lo están experimentando en, en sus carnes y vamos a intentar hacer eh, pues más ameno, ¿no? Este paso de los días y este confinamiento que tampoco sabemos cuánto va a durar. Y precisamente para esto también está este espacio para charlar, para divagar, para centrar un poco también los tiros, eh, pero también para ofrecer una reflexión que seguro que a muchos oyentes, pues les viene bien para desconectar y para entretenerse y también eh, de mucho interés para muchos alfa, eh, Juana, ya hablamos en el podcast anterior de qué características tenía un alfa, pero es que ahora esa característica se la implementamos también a este espacio con un cambio de nombre, es un cambio de imagen podríamos decir, un cambio de look que siempre viene bien. Sí, eh, a ver, yo me, me gustaría aprovechando que este es el, el episodio de cierre de, de una de una serie que nos ha llevado a 187 o 188 eh, episodios que se dice se dice pronto, o sea, son 188 jueves, eh, que son tres años y pico, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Sí, es que son bastante y, y contando vacaciones y contando todo, ¿no? Sí, 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 sí camino de cuatro cuatro años. ¿no? Y entonces. Eh, si nos retorraemos en el tiempo del por qué empezamos con el programa del movimiento Trader, que en, en su momento eh, se llamaba La Hora de X, de hecho. Eh, en, en ese momento estábamos en una fase de nuestro, nuestro propio, nuestra propia evolución, en la que eh, sabíamos lo que, lo que buscábamos. O sea, teníamos muy clara la, la visión de, de, de mi hermano, de, de dar la posibilidad a. A gente como mi hermano, que luego al final pues, hemos dado con la tecla que el, el, el denominador común es el, el alfa, ¿no? De, de, es lo que nos, lo que definía mi hermano y lo que definía, y curiosamente también a, a todos aquellos, eh, obviamente, clientes, o más bien, más que clientes, me gustaría llamarles socios. O sea, los, la, la gente que se ha ido incorporando al ecosistema, incluidos también, además de, 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 los, de los clientes, también los posibles, los, los empleados. O sea, hay muchos empleados que de hecho, eh, la, la, la propia labor de divulgación de, de la empresa se ha convertido en, el, en la principal o la mejor herramienta de reclutamiento para la, la empresa porque fuera del departamento de tecnología la gran mayoría de empleados que se han ido reclutando han, han sido clientes o sea, primero han pasado por, por ser clientes y luego se han incorporado cuando ya pues, habían destacado o habíamos encontrado un, un fit bueno entre, entre lo que podían aportar ellos y lo que necesitaba la empresa en ese, en ese momento pero para mí, lo más curioso es que, que una, un programa que se concibió con la idea de dar a conocer, darnos nosotros a conocer a esos usuarios objetivos, que era pues, de alguna manera la, la hora Darwin X, ¿no? ese, ese nombre quizás pues, más, más comercial, eh, con el paso del tiempo. Lo que ha pasado ha sido al revés. <laughs> lo que ha pasado es que, que el, el poder tener una, una entrevista semanal con todos esos eh, alfas que estaban ahí fuera, lo que nos ha permitido es aprender nosotros de ellos más que ellos de nosotros. <laughs> o bueno, sí. mutuamente, ¿no? Nosotras, al final sí. lo bueno de la simbiosis es eso, ¿no? Es un intercambio en el que salen ganando todos. Y, y en ese sentido, desde, desde a, a título personal, a mí lo, lo que me ha gustado mucho es que he descubierto, o bueno, de alguna manera me ha quedado más clara una, la, la, la vocación mía, que es eh, la de quizás pues, eh, dar, dar voz a, a historias que merecen atención ¿no? y que, 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 que de alguna manera, articulándolas y explicándolas, eh, consigues atraer. El público que, que crees que, que es el más indicado para, para que se produzca ese, ese cambio. ¿no? En mi caso, el cambio que busco yo es, es hacer los mercados más meritocráticos y, y, el, y la, la, la cara, el, 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 lo que ofrecemos a cambio de, de, de eso en la, en la empresa, y ya no y eso ya no solo soy yo, es eh, esa posibilidad de, para que los alfas pues puedan expresar el alfa que o liberar el alfa que tienen dentro. Y, y en esos 187 programas hemos sacado. Eh, estadísticas de cuáles eran los programas que más, que más audiencia o que más interés habían eh, suscitado y la verdad es que podría haber hecho esto bastante antes porque la, 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 la respuesta está bastante clara. ¿no? Eh, la, el, que, el que más ha sido uno titulado ¿Cómo vivir del trading sin asumir riesgo exagerado? que es el, el episodio 119. Claro. Ciento, ciento el segundo, y este no cuenta porque es el, el episodio uno, es la, la verdad sobre vivir del trading. Y esto, pero esto a su vez yo supongo que lo que, lo que nos está diciendo es que, que se ha producido un boca a boca de, oye, pues escucha eso que es para Alfa, a ver qué te parece, ¿no? Entonces el, el primero que coges es el primero, ¿no? Y, y la verdad sí. es que pensándolo bien, pues, probablemente teníamos que haber puesto el número uno otro porque, porque ese era de los primeros y no estábamos muy. muy... Me pregunto cuánta gente se, se quedaría atrás ahí porque por no le pareciera tan tan sugerente ese, ese primer programa no no teníamos la curva de 180 y tantos programas de de, de rodaje bueno, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Al final también, la verdad sobrevivir del trading está muy bien tirado el titular porque engancha y bueno, al final tienes que empezar con algo de impacto, aunque sea el primer capítulo, que probablemente pues es lo que nos pasa a todos cuando empezamos con algo, pues te pilla algo más verde y luego dices, qué pena, porque ahora lo podría haber enfocado de otra forma, pero bueno, al final es un gancho para empezar con potencia. No, está claro, y era parte del proceso, ¿no? Al final esa es la otra cosa que he aprendido, ¿no? Que muchas veces... De hecho, es una, una lección muy importante, que muchas veces lo que hay que hacer es ponerse. Y la única forma de llegar a hacer un gran podcast es hacer pues, 187 podcasts de mierda. <laughs> es el, y, y los que nos quedan, ¿no? Pero, pero ese, es el, ese fue el, el segundo. El tercero, y esto ya fue interesante también, en su momento despertó bastante polémica, pero fue una entrevista que hicimos a Chicho eh, del Darwin ZVQ, que, que bueno, es de, bueno, es de los primeros gestores profesionales o institucionales que se han atrevido con Darwin nexo. O sea, Chicho ahora mismo está impulsando su propio proyecto en Acure Quant, pero tenía una historia previa en el, en el hedge fund interno del grupo BBVA, de eh, Vega Asset Management y, y bueno, es para nosotros supuso un espaldarazo en, en, en su momento que alguien como él se plantease utilizar nuestra infraestructura y, y al parecer pues ese esa carta de presentación o sea un, un gestor que que viene del otro lado y eso es otra cosa que nos ha pasado mucho, ¿no? Hasta hasta ahora esto éramos un puente para que quien no había estado se metiese en el mundo de la gestión profesional y cada vez más, eh, como demuestra el, el producto del private label, nos estamos nos estamos pasando también de bisagra al otro lado, ¿no? o sea, gente que ya está en el lado o profesional existente que directamente pues eh, elige o, o se da cuenta de que, incluso estando confinado, obviamente con mayor motivo, pero te das cuenta de que igual lo que necesitas no es trabajar para un tercero, igual necesitas una infraestructura y a partir de esa infraestructura te montas tú tu, tu propia franquicia de, de gestión de activos, ¿no? o sea, que ese es el otro tema. Que parece que, que era relevante. Eh, hay uno que está muy claro y es que el que no podemos eh, olvidar, y es que tenemos un broker y tenemos un broker regulado en estos momentos todavía por el, por la FCA británica. Y cuando surgió la, el miedo al, al, al hard Brexit o al Brexit duro, eh, pues dimos cumplida explicación de qué es lo que pasaría con, con, con nosotros en caso de Brexit duro. Eh, esta semana hemos terminado ya vamos está lista para salir la, la solicitud para para la CNMV que habíamos parado con, pues, con los diferentes temas que había pero la intención sí. es que como muy tarde para finales de este año pues ya tengamos la sociedad de valores operativa eh, bueno para, para empezar el año que viene vamos eh, hay obviamente mm. el debate la, la fecha es el 31 de diciembre de 2020 eh, eso era antes de que, eh, de que Boris se pegase 15 días en un hospital <laughs> y, todo, y toda esta claro, historia sí, sí, no, no, la no. no. podemos dar por de eso la que sí, 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 iremos sí, con retraso sí, sí. sí. Yo parto de la base de que eso se va a retrasar más, o si llega a pasar, o, o veremos todavía a ver si hay Unión Europea para cuando pase todo eso, pero vamos, eh, claramente nosotros sabemos que estamos en un entorno regulado y, y haremos todo lo que haga falta siempre para cumplir con todas las garantías legales y regulatorias para poder prestar el servicio que prestamos. Eso sin es una condición sin la cual no, no, no tenemos, no somos viables. Y ya la última, eh, es qué distingue a un Darwin de un hedge fund. Eh, y esos son los cinco. Los cinco programas que más, más audiencia escuchados. han tenido. Y yo creo que. Ni me mata. No, eh, que estaba pensando porque estaba buscando un denominador común, ¿no? Y al final eh, sí que lo tienen, eh, porque o bien tocan aspectos que pueden apelar, eh, pues, a la psicología del inversor, por un lado, porque eh, cómo vivir del trading sin asumir riesgo, la verdad, sobrevivir del trading, tienen un toque eh, personal, un toque que también, bueno, apela, ¿no? A, a, a esa emocionalidad del qué pasa con mi dinero eh, ante el Exit también es bastante, tiene un toque bastante personal el hecho de entrevistar a un Darwin porque ves el caso, la vivencia personal, eh, el testimonio de, de una persona que lo está tocando con sus manos. Y luego tendríamos el caso del Darwin y el Hedge Fund, que es eh, un caso práctico, ¿no? También es eh, quizás más teórico, pero que puede servir eh, esa teoría eh, también a, a muchos inversores que tengan determinado interés. Entonces, buscando ese denominador común, sí que vemos que en la mayoría, pues, se apela un poco a, a esta psicología de, del inversor en cierta forma. Sí, yo lo que yo lo que escucho es eh, hola, soy un alfa, a mí nadie me ha enseñado a ser alfa y parece que aquí en la radio lo cuentan con rigor y sin y sin vender Películas de terror, como me cuentan otros, y por favor, eh, dime lo que tengo que hacer para conseguir mi pasión, que es vivir del, de esto de los mercados. O sea, y, y, y lo oigo. Y sin rodeos, además. Eh, y sin rodeos. Lo, lo este Eso es, o sea, lo oigo alto y claro. O sea, ese, ese es el, el público objetivo. Eh, no habíamos dado con la palabra de los alfas, pero yo creo que es un buen. Pues, es, un, es el, el término. Que ojo, no alfa excluyente, ¿no? Estoy hablando de alfa de ese espíritu mm. de superación, ¿eh? o sea, no estoy hablando de por, por, por medir X y no Y eh, no, no, esto va de, mm. de que te, te, te enfrentas a tus de una limitaciones sí, de una, o sea, es, es, es quién eres, no, no cómo eres, es, es lo que te define, no, no, no tus rasgos externos Entonces, esa, ese mensaje yo creo que lo, lo tenemos muy claro eh, no, nos ha ayudado mucho a, a llegar hasta ahí este, este programa de radio no en fin la verdad es que es un plazo así un progreso bastante me, más lento a todo lo pasado de lo que me hubiese gustado por culpa nuestra no por culpa de nuestros oyentes pero al final pues mira eh, aquí aquí estamos y lo que quería hacer también es dar las gracias a, a todos los que han hecho todo esto posible o sea en, en el equipo de de, de Capital Radio pues desde el principio hemos tenido la suerte de, de contar con, con Laura, Laurinex, que nos que nos eh, la echamos todos mucho de menos. Eh, Marta, que, que has sido, has estado siempre ahí. Para todos aquellos que, que se piensan que cada semana esto sale como. Con, sin, sin esfuerzo, pues bueno, la, la pobre Marta ha habido muchas veces que, a las, si normalmente entramos en antena a las 4 y 20, pues a las 4 y 17 eh, me estaba llamando porque no sabía si entraba en remoto eh, o venía en moto <laughs> o me había atropellado algo en la, en la moto y ha tenido siempre esa. Es la magia esa... de la radio. Es la mafia de la, de la radio. Eh, está el trabajo también en el, en el estudio. Ha estado Rubén, ha estado hoy Alberto, está todo el equipo que, que, que ha estado siempre, siempre ahí para, para ayudar, porque hay mucho curro después de, de grabar todo esto, que siempre se ha grabado en, en riguroso directo. O sea, no, nunca hemos. Editado nada, pero después de eso pues se hace la postproducción. Hay que subirlo a. Hay que, hay que crear el formato, ¿no? Del MP4 o el que, el que sea. Sí, se sí. sube a, y, a, a la. Si me lo eh. permites, Juan, eh, Federica Nanía sí. y también Luis Blanco han sido los que en la mayor parte de las ocasiones también han hecho esa labor, ¿no? De la postproducción, de sacar el audio, cortarlo y bueno, y también han un, un texto para todos los oyentes que quieran acercarse, ¿no? A esa entrada. Simplemente por hacer la mención, porque también es un, es un vale. trabajo que no, no se ve y si no lo mencionamos, parece que no existe. Pero estas cosas eh, también hay que, hay que valorarlas. No, no, y es, curro, es un curro tremendo porque si no haces eso, pues al final la cosa queda poco profesional, no, no queda bien. Eh, no sé quién fue el padre de la, de la melodía, pero, pero me encanta la de la hora... No, sí, la... eh, no estoy segura. Pues o Félix o Rubén Sí, sí, y sí, sí, Uno de nuestros técnicos maravillosos que tienen un Félix, creo que me están chivando que creemos que fue Félix que además, yo, Félix, increíble, pues. porque es que eh, Juan, tú en estas partes no estás pero es que en la redacción cada vez que suena la cuña publicitaria de Darwin X estamos todo el día todo el día tarareando la canción y los jueves, sí, sí. de jueves a viernes, es un no parar es que es una melodía tan pegadiza, tan bien escogida que siempre hemos dicho es que madre mía, creo que nunca daremos con una melodía como la que tenemos en el espacio de Darwin X no, no está claro o sea que es que una, es una cosa que, que te das cuenta de que todas estas cosas al final es un trabajo en equipo en el que en el que todo el mundo aporta su, su granito de arena en la, en la parte en la que tiene ese don ¿no? eh, y, y, y es que sin eso sería sería imposible y a mí lo de la, lo de la radio la verdad es que me que me ha encantado y me, sobre todo me ha gustado porque si me hubieran dicho hace tres años o cuatro años eh, hasta dónde íbamos a llegar obviamente con dentro de la modestia de lo que hemos conseguido pero tú, tú sabes cuántas eh, escuchas se han producido el programa mata pues no lo sé, la verdad, porque creo que estamos hablando de unos tres años, pues no sé, vamos a decir unas cientos mil, pero cien mil, doscientas mil. No, pues quinientos mil, o sea, setenta mil escuchas en medio entre, millón casi. Medio millón de, de, de escuchas a mí. Vamos, me lo, me lo dicen cuando empezamos y. Y no me lo creo. Todavía no sé si están mal los números, pero eso es lo que dice lo, lo de Evox. Y, y sobre todo, es que no bueno, hemos invertido. Eso es verdad, esos ¿eh? datos son ciertos, seguro. Son ciertos, o sea, pero no, no hemos invertido ni un euro en, en, en esto en concreto. O sea, en general, invertimos muy poco en darnos a conocer. Y en este caso, no hemos invertido nada más allá de. De la, de la audiencia propia de, de capital radio y, y luego nuestro pues eso nuestra base de usuarios que, que saben que, que esto está aquí y que de alguna manera esto se ha convertido en, el, en la hora en el punto de encuentro semanal la hora la, la hora alfa realmente que ese es el, el, el nombre que le queremos dar a, a, a futuro y, y además es que eh, a lo largo de este tiempo pues claramente hay muchísima gente que ha recomendado esto eh, de forma altruista a la que no podemos identificar boca boca? porque uh -huh. boca a boca no ese, ese boca a boca es el que el que hace crecer eh, el, el movimiento alfa el que el que hace que que la empresa haya crecido en facturación pues pues no sé cuántas veces pero pues como cuatro o cinco veces desde que empezamos el, el programa de que sea una empresa que, que hoy da trabajo a, a 50 personas y además en en, en crecimiento eh, de forma autosostenida además es una empresa que ahora mismo pues eh, para que os hagáis la idea estamos, necesitamos una oficina nueva y es de los momentos en los que decimos debemos ser de los pocos 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 que ahora mismo está en condiciones de cogerse una oficina más grande eh, y eso es una, una oportunidad que, que en gran medida viene de, de, de aquí del, del programa del, del podcast también de, de todos aquellos que nos siguen en, en youtube en estos momentos hemos decidido pues invertir mucho en, en la generación de contenido porque nos hemos dado cuenta de que esta es la, la mejor forma de, de hacer crecer un, un producto de, de nicho como, como el nuestro entendido el nuestro no como el, el de DarwinX sino como el producto de, de todos y cada uno de esos alfas que quieren vender su producto de nicho a, a su círculo de nicho o sea no, no esto ya no esa es el otro otra de las lecciones esto no es una empresa al uso en el que nosotros es decir, los empleados de la empresa somos los anunciantes y buscamos clientes. No, eh, ZWQ eh, o, sea, o, o Chicho es un cliente, o sea, es un miembro del ecosistema, es un Darwin y, y, y es claramente eh, pues más importante él que nosotros, porque si él no lo hace bien, los, nosotros no tenemos razón de ser. Y. Y de, pues eso también cuestiona la naturaleza de, de lo que es Darwin X, de ahí también esas posibles derivadas de blockchain que hemos hablado tal. Y luego también quería hablar yo a título personal con todos aquellos, eh, y aquí sí que es muy injusto nombrar a nadie con lo cual no lo voy a hacer, pero uh -huh. en, los, en los comentarios que hemos tenido siempre en todos estos episodios, eh, yo siempre que he podido o he tenido la constancia o, o la, sí, la disciplina de poder contestar, pues se repiten mucha gente eh, que, que ha contribuido de forma completamente altruista. Que se ha comido el, el marrón, porque eso los de e no lo tienen muy bien currado, ¿no? De meter ahí comentarios en el el e box que luego pues lo metes y lo borra, y otra vez lo, es que muchas veces lo meten dos o tres veces que estoy seguro de que les ha fallado el navegador y lo han vuelto a meter. O sea, claro, que se han metido y he dado varias currado. veces a enviar y se ha duplicado el, el comentario. Que a mí me ha pasado sí, muchas entonces, veces, ¿no? Porque es que ese comentario y de repente sí. pasa no sé qué. Dime, dime. No, no. Eh, eh, dale, trabajo, Juan, Marta, y luego, luego te a, 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 No, es, es simplemente que, que me hacía gracia, ¿no? El, el, el hecho de los comentarios y, y claro, es que es verdad. Al final parece que, que nosotros estamos soltando aquí un podcast y que bueno, que alguien lo va a escuchar, pero el, el hecho de tener un feedback, no, un, una respuesta mediante un, un comentario de alguien que ha escuchado realmente, pues eh, lo que se ha abordado en, en, esa, en ese podcast concreto, pues es de agradecer porque ahí es donde ves que realmente no, no se está lanzando el mensaje y se está Perdiendo aquí por las ondas, sino que realmente hay alguien que lo ha captado y que se ha tomado la molestia también de responder, que eso es de, de agradecer siempre y, y da la sensación de que realmente pues hay alguien, no al otro lado. Porque aquí nosotros a veces hablamos, hablamos, hablamos y damos por hecho que hay alguien, pero al no verlo es, es difícil. Luego, cuando obtienes ese feedback, es cuando realmente eh, te das cuenta de que el mensaje llega y cala. Bueno, y además llega y cala las partes que llegan y calan y las partes que no calan también. O sea, en este caso, una, una de las lecciones que he aprendido yo, y esto, claro, esto es muy fácil de decirlo, en, es aquí, aquí hay dos, dos, dos tipos de lecciones: ¿no? las que te crees que has entendido y dices que las has entendido, pero no las has entendido, y las que realmente has internalizado. ¿no? Y, y una de esas lecciones es que eh, es imposible tener contento a todo el mundo todo el tiempo. O sea, es completamente imposible. Eh, y además es que es completamente inútil. O sea, no tiene. porque porque por fuerza, ¿no? Si intentas mantener a todo el mundo contento, al final no, no tienes a nadie. Con lo cual tienes que elegir para, para quién haces todo. Y, y, de ahí viene también el giro gradual que, que vamos a, que estamos, que hemos ido dando y que vamos a seguir dando a la, a la empresa en el sentido de darnos cuenta de que si somos para alfas. Somos para alfas y no puede ser para alfas y luego para, para otros. Y no hay nada malo en no ser alfa, ¿eh? Ojo, eh, aquí lo que hay que dejar claro es que nosotros somos para alfas y el que quiera y sea alfa, bienvenido. Y el que no, pues, pues probablemente lo mejor para, para todos, empezando para él o ella, es que, que se busque la hora, no sé, la hora punto y coma o la hora que les hago de las esto es la Esto es la... la, la la, la, no, claro. la hora es beta no, porque también parece como que es hacer de menos a los betas. No, no, o sea, es algo completamente no, distinto. No quiero, no, no quiero ponernos por encima es o cara. no, porque es, no, es otra no, claro. cara. pero Sí, pero, pero ahí, por ejemplo, pues en... Y tiene implicaciones. Por ejemplo, en la, en la comunidad nuestra, que es, eh, pues es un foro que hemos, que hemos lanzado que, o que lanzamos en su momento con la intención de... Eh, bueno pues ir divulgando las cosas o da dando la posibilidad a los usuarios de interactuar directamente con nosotros en un foro más, más público al que no pues le hemos sacado el foro todavía foro clásico online no en el que tanto puede haber divulgación como también eh, debate foros de conversación no para que eso la gente es se una... vale. uh -huh. eso es no y eso eh, Pensamos, no, pues necesitamos una comunidad, pues hay que poner un foro. Y te das cuenta de que, de que poner el instrumento de foro es casi lo de menos. Eh, de hecho, aún estamos ahí, ¿no? Y, y estamos en debates ahora mismo de cómo estructurarlo, pero por ejemplo, una cosa que nos está yendo fenomenal es eh, eh, con motivo del, del rebranding o del pues, cambio de posicionamiento o la. No es un cambio de posicionamiento, lo que, lo que vamos a hacer es que el posicionamiento estático o público refleje lo que realmente somos, porque ahora mismo pasa al revés: o sea, el posicionamiento lo tenemos, pero lo que no tenemos es una herramienta que demuestre nuestro posicionamiento o que, o que, que lo haga inmediatamente accesible. ¿no? Y ahí hemos montado un foro en la comunidad eh, al que invito a, a todos aquellos que, que sepan leer en inglés para que lo visiten y vean qué es lo que vamos avanzando. Eh, ahí es donde hemos explicado la parte del alfa. Eh, ahí vamos a pedir feedback, por ejemplo, pues algunos los que sigáis nuestro nuestro boletín semanal, por pues, la semana pasada eh, experimenté un poco a ver pues si nos van a hacer alfa, pues a ver cómo metemos la palabra alfa, ¿no? Y, y me pasé, o sea, mi hermano me escribe y dice, pero Juan, ¿qué has hecho? Si me sale el alfa, hasta en la sopa, parece merengue. <laughs> de, de, y, y obviamente todo esto es, es iterativo y, y no das con la tecla, ¿no? O sea, pero muchas veces ayuda a pasarte por el lado opuesto para darte cuenta de, de hasta dónde tienes que llegar, porque claro, alfa ya está en tu cabeza, pero no está en la cabeza de quien va llegando, ¿no? Y tienes que ilustrar a la gente de que esto es alfa, y la gente dirá, pero ¿Pues, esto de alfa, ¿qué es? Bueno, pues en algún sitio lo tenemos que explicar, o sea, alfa es, claro. pues tío como yo, ¿no?, con trastorno obsesivo-compulsivo por mejorar continuamente, en mi caso aplicado a, pues a, a crear una comunidad que con objetivos comunes para mejorar algo conjunto ese es mi, mi propio el, 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 el fin último de mi alfa en el caso del de que se aproxime a esto como cliente pues lo que busca es nos lo ha dicho alto y claro no quieren una forma de vivir de lo que de su pasión por los mercados y entonces es explicar eso recibir feedback ideas o sea, muchas veces las mejores ideas que, que se han producido han sido siempre de gente que lo ve al otro lado porque probablemente es mucho más fácil Claro, gente externa es claro, afuera. al final es verdad, ¿no? Ayuda, porque a lo mejor sí. estás muy metido en una idea y por formar parte de ese círculo interno, eh, pues es te, te quedas que a lo mejor a veces atascado, ¿no? Siempre viene bien un poco de aire fresco de alguien que lo esté viendo desde otra perspectiva, que no esté dentro de esa ola, para, porque claro. siempre aporta eh, frescura, opinión distinta y, y a veces ves cosas que no, que no veías estando dentro no totalmente a veces no o sea y además es que las más importantes o sea es que ese es el de... y cuando te lo dicen dices pero madre mía <laughs> o sea, madre mía claro pero te lo tienen que abrir desde fuera porque desde fuera es muchísimo más más fácil y de ahí está también la, la generosidad de, de quien de quien aporta esto bueno en muchos casos también por interés propio no porque no dejan de ser bueno, de, de necesitar que, que, que le vaya bien a empresas como la nuestra para poder vivir de su alfa, pero por otro lado también la, claro. la generosidad genuinamente desinteresada que se, que se agradece de, de, de corazón. Y en esos casos pues también claro, saber bueno, que es un win-win, ¿no? Es decir, las dos partes se pueden beneficiar sí. de esto, un win-win que siempre viene bien a todos. No, por eso, o sea, es, es al final esto es pues una simbiosis, no. Todos nos ayudamos porque compa comp compartimos un objetivo y aquí el, el objetivo es más importante que, que cada uno de, de, de nosotros. Y bueno, en esencia, o sea, yo de verdad lo que lo que siento es muchísimo agradecimiento a título sobre todo personal porque a mí me ha, a mí a título personal me ha, me ha abierto una faceta de mi vida que creo que está que, que me la voy a llevar siempre ya conmigo, o sea, es esa ese aprender a, a divulgar un mensaje, a fuerza de repetirlo, vas entendiendo tu propio mensaje, porque a mí muchas veces la radio es donde mejor pienso al, al hablar. Eh, poco a poco vas conociendo, y esto es súper importante también, te vas dando cuenta de quién para quién hablas. Porque si hablas ya genuinamente para con esa persona, pues ya directamente te viene todo en el tono adecuado, ¿no? Ha habido momentos en los que quizás hemos caído de alguna manera en. En un tono no deliberadamente condescendiente, pero sí con eh, aspiración de, pues, de, de educar a quien viene de fuera, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que los alfas no, no necesitan educación, saben perfectamente lo que quieren y, y te, te valoran en la medida en que les ayudes para llegar hasta eso. Pero lo que le estás dando es, estás dando información, pero no das formación. Eh, y eso, por ejemplo, pues tiene tiene derivadas no o sea por ejemplo hemos, hemos experimentado aquí con con ideas de formación y hemos pensado que si bien no queremos hacer de menos a la formación pues no es lo que nosotros podemos aportar más o sea son son muchísimas lecciones tantísimas que ni siquiera soy consciente porque ya las estás por sentadas una vez que te lo, te lo dicen pero que han llegado muchas veces de esos comentarios de, de esos usuarios y la verdad es que me estoy extendiendo muchísimo pero pero ese es el eh, mis, mis gracias de, de corazón y... Eh, bueno, eso siempre es de reconocerlo ¿no? porque además es, es lo que decimos, el feedback es eh, fundamental, no solo para eh, saber que hay alguien ahí, sino también por lo que apuntas Juan, porque a veces ese feedback puede traer alguna perspectiva externa, algo de frescura que siempre se puede precisamente pues, añadir o aportar para, para mejorar, ¿no? que también es el espíritu, como bien dices, el, el alfa, que es el de mejorar en todo momento y perfeccionar las cosas. Pues eso es, entonces nosotros qué, ¿qué viene a partir de, de ahora? ¿No? Pues claramente el, el foco de, de nuestro de, de toda, de toda nuestra actividad eh, pública va a pasar más de, de trader, entendido como quien le guste operar a los mercados por cuenta propia, a gestor. O sea, aquel que le, ya sabe que le, le encanta operar por cuenta propia y está buscando cómo convertir esa pasión en, una, en un modo de vida. O sea, ese es el primer salto. ¿no? El, el, el objetivo pasa a ser ya más gestor. Obviamente hablaremos de trading porque un gestor tiene que hacer trading, pero no solo hace eso, hace otro tipo de cosas también. Eh, estamos trabajando, como hemos dicho, en, en la forma de reposicionar la empresa para reflejar lo que somos. Obviamente, pues hemos hablado de que va a llegar Interactive Brokers, hemos hablado de que estamos trabajando en herramientas para, para que los, los eh, promotores de los Darwin's pues puedan puedan distribuirlo en en, en su círculo. Una serie de, de cambios de, de, de bueno no cambios, adiciones, no redondeos del producto actual. Eh, la hora alfa. Mi intención personal es que se convierta en en una ventana o una, una, sí, una mirada indiscreta para todo aquel alfa que, que nos acaba de conocer que se asome a, a, esa, a esa fábrica de contenidos que estamos montando dentro de, de Darwin X. Eh, a lo largo de estos años Hemos aprendido mucho de todo esto. Hemos puesto un estudio de grabación en la oficina que no teníamos antes. Uh -huh. eh, tenemos know-how tanto para, para hacer grabación como de, de, de audio, como de de, de, de vídeo eh, para poder generar nuestro propio contenido. Y, y en los últimas, en las últimas pues, eh, semanas, lo que hemos montado es un equipo entero dentro de X, eh, formado en gran medida por, por clientes, que lo que van a hacer es eh, empezar a producir. Contenido hecho por traders o por gestores, para gestores, para ayudar a todo aquel que quiere emprender ese esos dos saltos cuánticos que veo yo, que es uno de trader a gestor, o sea, de paso de, de, del auto del, de trader Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, a trader que aspira a inversión externa. Ese es el salto mental de pasar de cero inversores, eh, porque lo haces para autoconsumo, a un inversor. Te ves a, disocias tu yo trader. O de o tuyo gestor de tuyo inversor ese es el primer salto de cero a uno y luego está ese segundo salto que es eh, más difícil si cabe en la medida en que el primero lo das tú solo porque no dependes de nadie más es, un, es una es una disposición mental tuya y la segunda ya pasa por generar confianza para que para pasar de ese primer inversor que es tú mismo invirtiendo en tuyo gestor a Convencer a alguien independiente de ti para que se sume. Eh, claramente, pues ahí está, estará Darwin con con nuestro programa de, de Darwinia de ser el primer inversor externo o ajeno a, al, al, al propio gestor, pero, pero no, no el único. Buscaremos eh, otras formas de, de reforzar eso y, y ya, ya hablaremos de eso cuando, cuando toque. Y el siguiente es ya una vez que tienes tu propia confianza en ti mismo ha recibido un respaldo de Darwin X que, que puedas exhibir públicamente. Entonces, ¿cómo pasas ahí a tu círculo más cercano de confianza, que es donde más fácil es conseguir ese, ese primer salto? Y gradualmente, ¿cómo inspiras confianza a esos inversores que, que se acercan a Darwin X como, como la plataforma para los alfas, en la que compiten los alfas en igualdad de condiciones, en igualdad de riesgo, con, con condiciones de invertibilidad, con regulación pues ya sea CNMV o regulación FCA, o sea, con cobertura como, como gestora? y poco a poco pues cómo montar tu propia franquicia eh, apoyándote en una infraestructura compartida con otros tantos miles que eh, pues es internet nativamente y por lo tanto pues tiene cero coste de lanzamiento y cero coste marginal una vez que alguien ha hecho la inversión de postar pues, con la tecla de qué es esto, para quién es esto y cómo se hace esto, ¿no? y, y ahí incluyo pues la inversión de, de los accionistas de Darwin en, en montar la plataforma tecnológica pero también la inversión de todos esos clientes que con cada aportación marginal incluidos los comentarios en este podcast pues han ido dando con, con las cosas que fallaban todavía para ponerlo todo junto y que poco a poco pues lleguemos a donde siempre hemos querido ir ¿no? que es esa a ese nirvana en el que convertimos Wall Street en una en una meritocracia para por, por el bien de todos Justo porque además la meritocracia siempre ha sido el... el... ¿cómo decirlo? el balance no pero siempre ha sido el, el principal objetivo o al menos eh, la filosofía por así decirlo en, en la que se ha construido pues eh, todos estos podcasts. 188 llevamos eh, ya con este eh, siempre se ha hablado precisamente de esa igualdad de oportunidades para todos y, y ahí queréis seguir es decir eh, ahora mismo aunque se produzca esta metamorfosis el, el foco que era ese aunque ahora eh, se centre mucho en, en la identidad de alfa al final esa meritocracia sigue siendo la principal clave de X. Sí, bueno, siempre ha sido y siempre, siempre será nuestra razón de ser, porque al final es que ese es el tema, ¿no? La automejora eh, se, se fundamenta en la meritocracia. O sea, si, si tú no haces tus propios méritos, olvídate de que te los de, te lo reconozcan. ¿no? O sea, tienes que partir liderando desde sí. el ejemplo. O sea, tú tienes que mejorar, sí. hacer méritos, eh, mejorando hasta que te lo reconocen otros, ¿no? Pero, pero juntos, si todos hacemos méritos en paralelo a la vez, de forma pública... Eh, pues entonces eh, pues la unión hace la fuerza en ese, en ese sentido. Y bueno, ya temas más administrativos, pues eh, el contenido yo creo que vamos a dar un toque menos generalista. O sea, yo creo que, que quien sabe el alfa ya sabe que es alfa, entonces no necesitamos hablar de cosas muy sí, generales. Ya al, claro, ya vamos al público objetivo, ¿no? Si ya tenemos definido sí. el target que es ese alfa, ahora ya va a ser contenido alfa. Eso es, o sea, el, el público objetivo no nos oye de pasada en capital radio, que ha puesto la radio, no, es alguien que ya sabe lo que está buscando y alguien que le, le han recomendado esto, ¿no? Entonces ya oye, pues yo no soy trader, ¿no? Pero mi hermano pues empezó con Cárpatos y to, todos la, la, los pues, los diferentes eh, sitios en los que acabas llegando, si eres alguien que te gusta mucho los mercados y hacernos nuestro nicho de si te gustan mucho los mercados y quieres dar ese paso más allá, entonces la hora alfa, ese es el, el, el objetivo. Entonces, hasta que demos con la tecla, eh, se va a producir un paréntesis, eh, Marta, ya, ya lo sabes, lo avisamos también al resto de, de usuarios. De momento, vamos a sacar eh, la hora alfa de antena, de antena pública. Eh, vamos a seguir con nuestra propia fábrica, el, el podcast va, va a continuar tal cual, pero con un nombre nuevo: la, la hora alfa. Y, y se van a ir produciendo pues cambios, ¿no? Eh, claramente mi, mi peso se va a reducir por el bien de todos, eh, porque porque hasta ahora parece monotema, y, y queremos ir metiendo cada vez más a esos a esos traders que lo van explicando en primera en primera persona. Yo siempre estaré ahí para, para refrendar todo aquello que, que hable un poco de, la, de lo que es el, el la misión del ecosistema, pero ya los temas más aplicados, pues no soy la persona más indicada, o, o solo lo seré en casos pues, específicos. ¿No? Yo, por ejemplo, sí que creo que seguiré siendo muy relevante en temas como por ejemplo cuál es la mejor carcasa para lanzar tu hedge fund es un es un raif en luxemburgo o quizás es una sociedad special purpose en, en, en jersey qué costes tiene eh, qué easing tiene cómo puedes publicarlo en, en bloomberg portfolio analytics o sea cosas así muy técnicas que eh, desde el lado de, de la inversión que sí que puedo seguir aportando pero por ejemplo no soy la persona más adecuada para cómo definir cómo hacer un backtest de, de una estrategia yo qué sé, es que no, no sé ni no se sé, no sé, me creo ni, los, ni los ejemplos, con lo cual y, fíjate <laughs> eh, y, y bueno, y luego a partir de ahí, pues qué os pediría a todos, pues como empezamos de cero otra vez, ¿no? Pues se, se abre, se abre una nueva etapa y a partir de ahí, pues, eh, como esto seguirá en e-box, e qué ideas os ocurren, eh, vídeos, pasar a formato podcast. Uh -huh. No sé si sabéis, aquellos que sois algorítmicos que tenemos en GitHub, ya hay mucho código sobre cómo crear carteras de, de Darwins, cómo analizar carteras de Darwins, cómo hacer backtests de carteras de Darwins. Hay un montón de cosas ya mucho más aplicadas que, que son el foco hacia el que queremos ir. Y, y sabemos que funcionan. Sabemos que funcionan porque desde que hemos empezado a impulsar el canal de YouTube, pues hemos cuadruplicado la, la audiencia en los, en los últimos tres o cuatro meses solo. El, el volumen de, de nuevos usuarios Objetivo: Alfas que, que llegan a, a YouTube está, está creciendo de forma, de forma exponencial, gracias a, a todos estos usuarios que, que aquí nos han, nos han orientado o sea, cuáles son sus necesidades de verdad y, y, y quiénes son, ¿no? Qué, ¿Cómo les tenemos que, que escribir? Y bueno, pues eh, de la mano en esa simbiosis con, con el resto de miembros del ecosistema, queremos seguir creciendo eh, todos los Alfas juntos. Es, es, no, no me queda mucho más que añadir, la verdad claro y además eh, Juan bueno es eso el la hora alfa, pues eh, como bien apuntabas no es, es un contenido que ahora se va se va a sacar de antena eh, pero para aquellos oyentes que nos están escuchando ahora eh, Juan eh, cómo pueden eh, seguir pendientes a través de, de vuestro e -box, eh, del, del contenido semanal que subo, eso eso sí el si e busca ¿verdad? cualquiera que busque e box movimiento trader que es el nombre que hemos tenido hasta ahora pues ahí seguiremos publicando los encontrará el usuario de Arwinex y el usuario de DarwinX lo que va a hacer es empezar a publicar además de bueno seguirá en los 188 episodios en, en, en antena o sea perdón en, en la nube y lo que empezaremos es añadir episodios de la hora alfa y la hora alfa a su vez eh, será pues eso esa ventana indiscreta en la que alguien que probablemente no seré yo eh, muy familiarizado con, con el día a día de la de lo que se ha hecho en la semana eh, pues resultará entrevistará pues venga Martín has hecho esta esta investigación sobre Risk Parity Allocation en carteras de Darwin. Pues te cuenta los primeros cinco minutos de qué es lo que ha hecho y si quieres más, tienes un vídeo de media hora con los datos resultado, con un white paper, con una página en Júpiter, un notebook estos de para, para programación, en el que podrán profundizar y dentro de eso, por pues, lo que vemos es generando diferentes subcomunidades de alfas, pero ya eh, para gente que ya sabe qué es alfa. Pues para la gente que ya sabe que es alfa, Juan Colón, CEO de Darwin, es como siempre, muchísimas gracias por este espacio, por estos 188 podcasts y estos más de tres años, que no sabría decirlo a ciencia cierta cuántos son, es que yo, yo juraría que son más. Pero Juan, como siempre, un placer haber compartido antena contigo, minutos de antena, y también, como siempre, yo creo que todos los oyentes están muy agradecidos porque siempre ha sido un espacio, como definimos, pues sin pelos en la lengua, en los que la meritocracia y también la igualdad de oportunidades eh, al hacer trading siempre se han puesto sobre la mesa. Juan, un abrazo y cuídate. Muchas gracias a, eh, Marta, El, eh, las gracias van para ti. Al revés.